Señores, se ha dado algo llamativo aquí en este escenario. La cuestión es que se estaba dando el himno de México, ¿sí? Y parece que el himno de México en la mitad de camino se lo cortaron. Empezó el himno de Brasil y el Bofo Bautista y otro compañero que no alcancé a distinguir, pero sobre todo el Bofo Bautista, rompió fila y empezó a elongar, a trotar, a correr solo. Le pedían que se arrimara al resto de los compañeros. Bautista no hizo caso, haciendo la seña y el gesto que algo había sucedido con ellos. Y empezó el abucheo general, hasta en medio del himno de Brasil, para con Bautista. Empieza el clima de esta definición. Sin duda, Mariano. Y el tema es que la cuestión tiene que ver con esto de entonar los himnos, sabiendo que la gente no es respetuoso con esta situación. Aquí hay un grito de todo el estadio en contra de Bautista, que mostró su enojo por la manera en que se tocó el himno de México. Él rompió filas cuando se tocaba el himno brasileño. Estas son señales para que la Confederación Sudamericana termine con esta historia de tocar los himnos antes de los partidos, que poco tienen que ver con la competencia deportiva. El tema es que lo cortaron, por eso la sorpresa de todos los jugadores. Sí, sí, eso es lo que estábamos contando, que habían cortado el himno. Señores,